Dame la mitad. La mitad. Y agarra el conteo de lo que la señora lleva en medicina también. Señora, usted, no, tú no me puedes tocar ni me puedes decir. ¿No? Estoy en la vía pública. Totalmente y yo puedo opinar lo que yo quiera. ¿Ok? Que mañana van a ir a hablar, ¿no? No está bien, señora, para todos está bien que graben. Muchos están opinando aquí y debería usted tomar orden. No, sí, mira, por eso tengo aquí, lo más fuerte es que se queden ellos, yo voy a apoyar cada quien por su lado. Hay mucho malandro por fuera, que esos sí están Robin Robert. Precisamente por eso, miren, imagínense, estamos aquí actuando. La señora está aquí desde bien temprano para llevar la papa a la casa. Pero también que haga las cosas como debe de ser. Su permiso y todo. Está bien, totalmente de acuerdo, señora. Hay que sacar su permiso, señora. Sí, pero yo no. Yo no estoy en contra de usted, señor. Usted, yo puedo. Si usted. Usted dice que temprano, yo no vine temprano. No, no, no. La gente está trabajando desde temprano, como toda la gente trabajamos. Señores, aquí ciudadanos van a apoyar a los señores Montero, yo les testigo. Estamos a hacer, no sé qué tiene, está diciendo que debe una parte de la canción. No accedieron a darle la parte, señor, ya no accedieron. No le dijeron que sí y ya no accedieron a darle la parte. Ahora quieren parte. Llevarse toda su mercancía. Ahí la parte. No, no, usted comprende también, tú tienes hijo también. No, señora, yo no estoy en contra de usted. Por eso tú también lo tienes. Ahí está la parte. Ya no quisieron, señora, ya no quisieron. Háganlo con usted, no va a traer su mercancía. Sí, pero no es para que tú me... me vas a amenazar, doña. Eso no es, ya es amenaza lo que están haciendo ustedes, doña. Pues sí. Señores, por favor, retírense, ¿no? Ahorita van a aclarar aquí la situación, por favor. No, yo aquí soy encargado de aquí. Sí. Si no saca nada, la puerta, la va quitándole.
aquí. Para que no diga que le estamos dando más o menos. No, 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 ahí, mire, ahí va a quedar sentado. Ahí queda todo sentado. Lo que se quieren, se le quieren dar una multa. Sí, le van a dar una multa. Ya pagar la multa y ya le pagan las cosas. Sí, pues como haga las cosas bien como debe de ser, nada más. Lo estamos, es que necesita pasar, güey. La delegación en el departamento de inspección y verificar municipal para que tramite nada, pero para que mínimo para que tramite su permiso, por favor, para que tramite su permiso. Oye, que la gente no tiene. Bueno, por favor, insultando, no estamos tocando a ellos aquí. No mames. ¿Esa es la educación que te da? No, ya lo tengo. Ya lo tengo. A él me lo está diciendo. ¿Escuchó lo que dijo? Mañana, a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 3 de la mañana, pasa la delegación en el departamento de inspección para que empiece a tramitar su permiso. No puede estar en la vía pública sin un permiso para el trámite. No, sí, pero ya con el trámite. Perfecto, sí. Ya, mi nombre. Demuestra. ¿Cuándo se le va a poner a su esposo? ¿Se va a entrar? Con eso se le va a ir, recoge sus cosas y se le van a entregar. ¿Muy bien? ¿Por qué? No, 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 no. No se lo llevó porque hay mucha gente aquí y iba a tener que ponerse violento, yo creo. ¿Pero por qué fue el problema? Pues el muchacho, cuando vio lo que estaba pasando aquí, vino y le dio un poco de dinero al que le quitaron sus cosas. Y le dijeron para que... Es algo como les dijo a los del ayuntamiento, que son rateros, ¿no? para que recuperes algo. Les dijo, iba y luego se enojó la policía.